Seguimos en estas entrevistas del Eco de Tandil para conocer a los candidatos más allá de la parte política. Y hoy nos toca dialogar con Leandro Mali, que es del Partido Dignidad y Lealtad. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, un poco la idea de estas entrevistas también es conocer a las personas. ¿Sos de acá de Tandil? ¿Naciste acá? ¿Venís? Yo nací en la ciudad de Tres Arroyos. Cerca, cercano. Cerquita. Y igualmente antes del año yo estaba viviendo en Tandil por el laburo de mis viejos y demás. Así que soy tandilense, aunque sí en realidad Tres Arroyense me reclamo. Pero claro. No, la realidad es que hice mi vida. Mi vida la tengo acá en Tandil. Sí. ¿Y cómo fue esa infancia? ¿Te acordás de en qué barrio estabas? Sí. Nosotros vivíamos en la zona de cerca de acá, en Alberdi, llegando a España, una casa ahí. Mi viejo era laburaba bastante, mamá ama de casa, y llegado el momento, digamos, mis hermanos mayores siempre hicieron lo que era deporte, ¿no? Y me inculcaron esa cosita de, más allá obviamente de la escuela, de practicar alguna disciplina deportiva, así que fue todo dándose, todo llevando una infancia feliz. ¿Colegio? ¿Qué colegio? Colegio normal. Ah, bien. Sí. No era tan lejos. No, me hacían caminar, ¿eh? No, era raro que me llevaran como fuesen a buscar, pero digamos que de chiquito caminé bastante. Bien, también. Bien. No, bien. ¿Era otra ciudad? Era otra ciudad, una tranquilidad absoluta, creo yo. No es que ha cambiado mucho, pero en mi infancia yo recuerdo que jugaba al vóley en el Club Unión y Progreso. Y terminamos de entrenar a las 11 de la noche, yo me venía caminando en el Club Unión, hasta casa sin problema, digamos. Una cosa que hoy quizás hay un poco es más complejo. De temor, los padres sobre todo con sus niños, ¿no? Que al margen de que las actividades hoy en día para la gente, los más chicos son en otros horarios, ¿no? Claro. En ese momento era una cosa de loco, yo estaba muy acostumbrado a caminar en pleno invierno, 11 de la noche, volviendo a casa. Ningún problema. ¿Y el colegio? ¿Cómo te fue? Colegio era uno más. Era uno más. Sinceramente era uno más. Porque, a ver, cumplía. Claro. Cumplía. Algunas veces alcanzaba, otras no. Pero, a ver, porque siempre a mí me gustó el hecho de hacer deporte, ¿no? Entonces yo me focalizaba mucho en eso y la escuela intentaba cumplir para que cuando llegara el momento en casa no te digan nada. Deporte, puedas ir a entrenar. Claro. Hubo momentos en los que la escuela no me iba muy bien. Mamá, con toda la razón del mundo, me cortaba un poquito el tema deportivo hasta que de tanto en cuanto no levantara las notas, ¿no? Así que tuve una infancia alegre, feliz, pero con reglas a cumplir, obviamente, para el bien de uno, ¿no? Hoy se agradece. ¿Y Unión Progreso siempre fuiste, estuviste? Sí, hasta los 15 años. En realidad, anteriormente Unión Progreso hacía deporte en el Club Gimnasia Esgrima. Más cerca de tu casa. Más cerquita todavía, sí. Bien cerquita. Pero bueno, después por un tema de conducción y de entrenamiento y demás, ¿no? toda la disciplina se pasó al Club Unión de Progreso, donde estuve hasta los 16 años. Después ya a los 16 años ya, digamos, mi futuro deportivo, digamos, no estaba en Tandil y bueno, así que emigramos un poquito. Antes de pasar esa etapa, ¿qué, y hablando un poco también de los clubes, ¿qué pensás que dejan los clubes en esa etapa formativa de los chicos? Sobre todo en los clubes de barrio como Tandil, ¿no? Hablando de grandes ciudades. Sí. Bueno, lamentablemente, esto es una opinión muy personal, es muy difícil para un club de barrio poder solventarse y poder ofrecer los mejores servicios, porque, a ver, hoy todo este tema de la globalización y demás hacen que los clubes dejen de ser clubes y necesiten pasar a ser empresas, ¿no? Porque, bueno, hay una cantidad enorme de gastos que solventar y no se les hace fácil a ningún club de Tandil, no solo de Tandil, sí, ¿no? Sí. Del país en general. Entonces la tendencia es a eso, digamos, y lo que nosotros tenemos que intentar, ex deportistas, ¿no? Tenemos que intentar resolver, o en la medida de lo posible, es el hecho de que no desaparezca el club de barrio, porque para nosotros, para todos, el club de barrio tiene una importancia vital en el crecimiento de la juventud, digamos. Mis mejores recuerdos de chico los tengo dentro de los clubes. Claro.
Entonces, esa magia, esa cosa linda se está perdiendo lamentablemente por un montón de motivos, ¿no? Los clubes ya se les hace cuesta arriba, hoy la tecnología realmente es un enemigo de los clubes. Entonces es dificilísimo poder hacer que un chico se acerque a un club, ¿no? Porque al margen un club necesita de una cuota, ¿no? Y esa cuota es difícil de solventar hoy en día para muchas familias. O sea, son pocos los que pueden abonar una cuota para que su hijo practique un deporte, ¿no? Entonces, esto después va a ser otro tema interesante para hablar, pero necesitamos seguramente un poquito más de apoyo del Estado. Del Estado y de los privados también. Claro. Yo creo que el privado podría llegar a beneficiarse con eso, ¿eh? No solamente en la satisfacción personal de dar un apoyo, sino por parte del gobierno tener algún tipo de beneficio en cuanto al fiscal. O sea, es un temita interesante para hablar. Bueno, decías que tu vida deportiva te fue llevando para otro lado. ¿Hacia qué lugares te llevó? ¿Recordás todos esos pasos? Sí, los recuerdo porque son parte de mi vida y parte muy importante. Yo a los 16 ya me fui acá cerquita, Azul. Azul tenía un equipo que jugaba Liga Nacional, ¿no? Y había un entrenador muy loco, pero muy bueno, que me llevó a que yo pudiera seguir creciendo, ¿no? Así que estuve 3 años viviendo en Azul. Los fines de semana venía para Tandil, mamá me lavaba la ropa, era todo igual. O sea, pero bueno, de lunes a viernes vivía allá, me trataba muy bien, ¿no? Paréntesis, la Liga Nacional no es lo que es la Liga Nacional de ahora de vóley. No, era mucho más sacrificada. Claro, más amateur. Sí, o sea, era mucho sacrificio en realidad y el vóley, a ver, del vóley no vas a vivir cuando dejes, o te dejes seguir haciendo cosas, trabajando y demás. Pero es un deporte muy lindo que te... digamos, te acerca, te aproxima, te involucra en lo que significa lo que es la participación, ¿no? El hecho de un grupo, de confiar en los demás, hacer que confíen en vos, ¿no? Un montón de condimentos especiales que tiene este deporte que hacen que uno lo ame o lo odie. ¿Y después de Azul? Después de Azul, a los 19 años, tuve la primera oportunidad de irme al exterior. Eso era con los clubes, lo de Azul, pero a su vez venía haciendo etapas de menores, juveniles y primera en la selección argentina, ¿no? Entonces, a los 19 tuve la oportunidad de poder ir a un juego olímpico en Atlanta. Y en el medio de los Juegos Olímpicos me salió la oferta, la convocatoria de un club italiano. Cosa que yo obviamente era. Ya era loco estar en los Juegos Olímpicos. Imagínate, claro. Una villa olímpica con los mejores deportistas que pueden existir, que vos lo mirabas por televisión, estaban al lado tuyo en el comedor olímpico, andé comiendo al lado tuyo. Una cosa de loco, hermoso. Yo 19 años, todavía verde como poco. Haber vivido esa situación, que en ese momento, en algo tan especial, porque un juego olímpico es lo máximo a lo que puede aspirar un deportista, claro. Porque no es una sola disciplina, sino son todas las disciplinas y están los mejores del mundo en esas disciplinas, ¿no? Entonces era cruzarse continuamente con deportistas de cualquier lado y intentar comunicarse. Claro. Encima la meca capitalista como era Estados Unidos. No, era una cosa, ¿viste? 96, me imagino, también estaban todos los jugadores de NBA en esa época. Era increíble. Lo único que a nosotros nos provocó un poquito rechazo fue que en ese momento la AFA había puesto a los jugadores de fútbol de nuestra selección en otro lugar. Claro. Encima ahí ganamos la medalla. Sí. Claro, fue la final contra Nigeria. Exacto. Y esa era un poquito una cosa, pero después estábamos con los chicos de básquet, con unas leonas, o sea, era todo un ambiente. Y todas unas camadas que recién iniciaban, que después iban a... Iniciaba y que claro, y de ahí durante 5 o 6 años iban a ser cosas muy, muy importantes, ¿no? Más también, hasta 8 años después. Entonces, fue el inicio, me voy a Italia. No sabía el idioma, 19 años. ¿Ciudad? Estaba en Castellana Grotte, cerca de Bari, al sur de Italia. Contrato medio pena. No importa. Imagínate. Pero era el hecho, ¿no? Todo este nerviosismo y la expectativa de que lo que para mí era un sueño, ¿no? Llegar a Italia, que en ese momento Italia era el lugar para jugar al vóley, ¿no? A nivel mundial.
fui a una segunda liga, digamos lo que sería la A2 en ese momento. Y fue realmente importante. Fue importante porque a mí me ayudó a hacer un clic mental, ¿no? De hasta dónde uno podía apuntar, llegar o qué más querer, ¿no? Entonces te formás muchísimo. Había momentos en los que, estando solo en tu casa, extrañabas. Obvio. Eran 19 años. No, y además tampoco era el mundo conectado de internet que tenías todo al alcance. Era todo dial-up, ¿viste? Sí. Sí. Entonces, rarísimo. Y yo lo único que hacía en ese momento era intentar mirar televisión, que captaba de un canal español, y después jugar al solitario con las cartas, ¿viste? O sea, vivía entrenando, jugando, viajando, y en los momentos libres, o lloraba en mi cama extrañando, o me cago, ¿viste? Unas cosas que tenés que experimentar. Porque son parte de la vida de un deportista, ¿no? Bueno, y así fuiste pasando por diferentes clubes. Pasé por un montón de lugares hasta los 34 años, en los que llegó mi hija al mundo y, bueno, fue creo que la excusa perfecta para decir no armo más valijas. Listo. Basta. Porque la realidad es que después de los 31, 32, era como que... ya viste, estaba acá en Tandil en mi casa y decía otra vez tengo que armar valija, otra vez irme 10 meses, viste, era como que ya empezaba a pesar el tema, ¿no? Ya estaba bastante, bastante canchero con lo que era eso, pero bueno, llegó un punto en que uno ya se pone viejo, entre comillas, ¿no? Y empezaba a pesar un poquito todo eso, pero... Vamos. Te muevo la cámara. Perdón, me olvidé de enfocarla. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo andas vos? ¿Bien? Bien. De modo de que puedas entrar. Sí, ahí salís. Buen día, José. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Me olvidé. Ahí está. No, vine a chusmear si podía entrar por allá, pero no se veía un poquito. Se veía. La entrada así. Bueno. No importa, está. Listo, ahí seguimos. Igual, vos me decías que hasta los 34 competiste, pero pasaron muchos Juegos Olímpicos en el medio. Sí, yo tuve la suerte de poder hacer dos. En un tercero que ahora fuera, y también de un mundial que ahora fuera por lesión, pero bueno, son gajes del oficio, o sea, eso es. Puede pasar. Okay. Y lo que fue los Olímpicos, por ejemplo, en el 96 fue una experiencia única, espectacular, 19 años, era todo color de rosas. Y después la de lo que fue el 2000 en Sydney, ahí ya deportivamente creo que Argentina dio un paso impresionante en lo que era nuestro deporte y haber formado parte de eso, ¿no? La verdad que ahí eso sí que ya es un orgullo porque fue realmente interesante. Lo que no logramos medalla, pero nos logramos meter en semifinales dejando afuera nuestro clásico rival que era Brasil, ¿viste? Fue todo redondo, ¿viste? Fue muy lindo. Y hoy la gente de nuestra edad, un poquito más grandes también, nos siguen recriminando, reprochando el hecho de que los teníamos que levantar a las 3 de la mañana porque estaban fanatizados del voleibol, ¿viste? Y eran 3 de la mañana, 4 de la mañana, jugaba Argentina al voleibol y ganábamos y la gente chocha. Pero eran generaciones, como te decía antes. Claro, ustedes fueron los del básquet, fueron las leonas, que dejaron huellas en el deporte argentino. Sí, sí. Y a ver, yo creo que lo más meritorio, esto es una opinión absolutamente personal, pero que a su vez es avalada y compartida con muchos de mis compañeros de ese momento, es que todo lo que se logró por simple amor propio. Claro. O sea, si hoy nos quejamos que el deporte argentino tiene poco apoyo, en ese momento no tenía nada. Nosotros vivíamos, o sea, jugar en la selección era gratis. Claro. Nosotros era con tal de ponernos en la camiseta, era ya está, alcanza con eso, no queremos más nada. ¿Entendés? Y hoy en día, bueno, ya es un poco más profesional, ¿no? En el momento nuestro era mucho de amateurismo ahí en ese sentido. Bueno, jugaste hasta los 34 y ahí, ¿qué pasó? Nació tu hija y dijiste, ¿dónde te vas a venir a vivir? Y yo, a ver, en mi ciudad. En mi ciudad. Que no es Tres Arroyos. Que no es Tres Arroyos, está listo, exactamente. Y bueno, llega un momento en que digo, ¿qué hacemos?
¿no? Porque uno no fue futbolista, claro. O sea, es simple, o sea, la cuenta 12-4. Entonces, bueno, algo había que hacer, así que digo, qué mejor que poder seguir vinculado a lo que hice toda mi vida. Uh-huh. Yo empecé a jugar al vóley a los 8 años, cerré un capítulo a los 34. Uh-huh. O sea, fue mucho tiempo, ¿no? Sé de qué se trata. Uh-huh. Entonces creo que lo mejor que podía hacer en ese momento, y lo sigo haciendo hoy en día, es el hecho de poder transmitir a los más chicos la experiencia e intentar de que ellos aprendan no solo a jugar este deporte, sino todo lo que implica este claro. deporte, ¿no? Quizás hablo un poco como fanático de lo que hago, pero fue lo que hice toda mi vida y sé que al margen de pegarle una pelotita hay un montón de cosas extras que... Okay. Que esto da, ¿no? Como también lo dan otros deportes, obviamente. Yo soy un arduo defensor de los deportes de grupo. Digamos, los deportes individuales los tomo como algo de relax y no como algo, digamos, porque es muy diferente un deporte individual a un deporte de grupo en todo lo que uno puede compartir. El deporte individual, yo creo que debe ser mucho más sacrificado el deporte individual por el hecho de estar solo, ¿no? ¿Y cómo te llegan después estas iniciativas? Pues no va a ser la primera, si que estás participando ahora en cuestiones electorales, de meterte en lo que es el ámbito político. ¿O siempre te gustó? Sí, no, siempre estuve atento a lo que pasa, sobre todo en mi ciudad. Y uno siempre de afuera intentando... hacer entender lo importante que puede llegar a resultar el deporte dentro de la sociedad. Desde afuera nunca tuve mucha chance, sinceramente. Entonces creo que la única manera era probar hacerlo, en el caso se dé, obviamente, desde adentro. Porque creo que uno muchas veces no es escuchado por un simple hecho de no poder llegar o de intentar ser convocado para cooperar en algo y que por X motivo, por poco interés, por lo que sea, ese lugar no lo puedas tener. Entonces, me parece que desde adentro, a ver, mi idea no es... En el caso CD, no es entrar y molestar y. No, sino intentar hacer entender y intentar consensuar y que se tome la real importancia de lo que puede significar el deporte dentro de una ciudad. Yo lo que hoy veo, y me pasó a mí y le pasa a mucha gente, es de que todos los logros, que hay muy buenos deportistas dentro de la ciudad, excelentes, pero todo lo que logran, lo logran por ellos. Esfuerzo personal, ¿entendés? Y se pierde quizás un montón de situaciones o experiencias que pueden llegar a vivir el deportista por falta de apoyo. Yo creo que el principal responsable es el Estado. La política deportiva en Tandil es corta. Es corta. No hay que ir lejos. Juárez, vayamos a Juárez. Polideportivo. Bien. 4 canchas de bola y 3 canchas de bar. O sea, y el Estado local, ¿qué hace? Tiene millones de actividades, las mete dentro del polideportivo, ¿entendés? Y esos pibes que están dando vuelta en la calle, qué sé yo, o lo que sea, están dentro del polideportivo y vos, gobierno, le estás dando la chance de que ellos puedan expresarse. ¿Y qué sabes si el día de mañana, como tuve la fortuna yo, el día de mañana pueden llegar a ser... emblemas de la ciudad en el mundo? Claro. No, porque a mí, a ver, me tocó estar en lugares re locos, Japón, Irán, y me preguntaron, yo soy de Tandil. Bueno. Es y te toca, claro, y te toca un iraní que googleó Tandil, ¿entendés? Y te muestra fotos de tu ciudad, un iraní, un japonés, ¿entendés? Como vos señalabas con Del Potro y la cuestión individualista, Del Potro juega solo, pero llegó ahí por méritos propios. Pero sí, ¿no? sin duda, ¿entendés? Yo, a ver, mi vieja me pudo bancar porque yo también tenía que ir a viajar, ir a las elecciones de provincia, ir a Buenos Aires, ¿entendés? Pero y lo pude hacer, pero ¿cuánta gente hay que no lo puede hacer? ¿Eh? O el sacrificio es gigante para esos padres. ¿Por qué no podemos apoyarlos? Si no nos cuesta, en realidad.
¿Entendés? A ver, hoy en día todo muy lindo, todos nos sacamos la foto con el que ya lo hizo. ¿Entendés? Pero sería mucho más meritorio hacerlo con quien quizás pueda llegar. ¿Entendés? Esa foto del apoyo y esas cosas son realmente importantes. Y aparte, el deportista, sea o no de alto rendimiento, se va a sentir protegido. Hoy en día son todos lobos solitarios lo que hacen. ¿Entendés? Entonces es muy difícil poder para esa gente, porque va a llegar un punto y va a decir, yo hasta acá llego, no puedo hacer más nada. ¿No? Y salimos a intentar buscar apoyo, y como no hay una política deportiva seria, no van a encontrarlo, no lo van a encontrar. ¿Se entiende? Entonces, primero el estado local y después, a ver, ideas. Vos podés tranquilamente agarrar y vos, empresario de Tandil, escúchame, ahí está este deportista, tiene muchas chances de poder hacer un montón de cosas, ayúdalo. Y yo como gobierno hago algo para que vos, tus impuestos o algo, ¿entendés?, te sean más leves, porque todos hablan del tema impositivo y están todos con el agua al cuello. Entonces, buscar de qué manera, yo a través de lo que a mí me interesa, que es el deporte, no decir, Estado, te involucro a vos, empresario, para que me ayude esta persona, y yo, a ver, todo legal, obviamente, no hay nada que esconder, ¿no? Pero sería una política deportiva amplia, o sea, se pueden desarrollar un montón de ideas por el bien del deporte. ¿Cómo apelas vos o cómo apelan desde la lista a las personas que van a entrar al cuarto oscuro el 11 de agosto y va a ver la lista de ustedes como para que decida por la opción en cuestión? Mira, yo creo, a ver, es una lista vecinalista, con gente que lo único que ha hecho toda su vida es trabajar. Gente que en sus ámbitos saben de qué se trata, lo que tienen, o sea, qué es lo que las problemáticas, qué es lo que necesita una ciudad para crecer. Después lo que es provincia y nación, cada cual decide lo que va a ser la única lista, eso está bueno también, claro, la única lista que va a estar sola. Una sola hojita, sí. O sea, y una sola hojita, pero que representa un montón de cosas para la ciudad. O sea, yo creo que es tan cortito, ¿no? Pero que resume tanto lo que se puede hacer o las ideas que hay. Que la realidad, a ver, nosotros como lista de concejales, lo único que intentaremos hacer es simplemente aportar algo, consensuar. No queremos pelearnos con nadie, no es que venimos a hacer la contra tal o cual, no nos interesa, ¿no? Eso se encarga el resto. Nosotros lo único que queremos es aportar un montón de ideas que sabemos que si uno las desarrolla, va a dar un montón de soluciones, ¿no? En el caso mío, nada de egoísmo, o sea, es todo para el deportista. Es una cosa que a mí no me cabe en la cabeza el hecho de que no demos la chance y la posibilidad a la gente de que pueda practicar un deporte. O sea, hoy un pibe no puede ir a un club, pues las cuotas sociales son altísimas y obviamente el club tiene que mantenerse. Entonces, hay un montón de cosas para articular con ese tema. Que quizás haya ideas, y quizás haya leyes. Pero no hay una práctica firme con esas cosas, ¿no? O sea que nosotros es cooperar y tirar hacia adelante en todos los ámbitos. Nuestra lista, ya te digo, es corta, pero es una lista tan fuerte, con tanto contenido que no nos alcanzarían horas para o sea, en todos los ámbitos, ¿no? En la parte mía, tanto como el resto de los integrantes, el hecho de que necesitamos que crean que nosotros estamos acá para aportar y hacer el bien de la ciudad, sobre todo. Bueno, éxitos en estas elecciones y bueno, que sea lo mejor para todos. Muchas gracias y bueno, la gente, o sea, nosotros estamos en todos lados, o sea, y abiertos a plantear nuestras ideas y bueno, ojalá que nos puedan acompañar en agosto. Bueno, Leandro Mali en estas entrevistas del Eco de Tandil.